Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bueno, el vídeo de hoy es un maquillaje que también está hecho de cara a otoño e invierno. He utilizado esta paletita para hacerme los ojos, solo esta paleta, y los colores que he utilizado podéis encontraros en las paletitas de 88. Son colores muy... exceptuando por este rosita de aquí, los demás colores son colores que podéis encontrar fácilmente en otras paletas o en otras sombras individuales que tengáis. Y en los labios me he aplicado el labial Rebel de MAC, que también os he dado una alternativa low cost para el labial. Así que nada, espero que os guste y ya os dejo con el vídeo. Como siempre, empezamos aplicándonos un primer y el que voy a utilizar es el Shadow Insurance de Too Faced. Me lo voy a aplicar por todo el párpado. Después del primer, con un pincel para sombras, voy a coger la sombra Smolder de Too Faced. Es una sombra negra mate, podéis utilizar la que tengáis. Y me la voy a aplicar por el párpado móvil. Nunca os lo digo, pero normalmente cuando me aplico las sombras por el párpado móvil, me subo un poquito más por encima del pliegue que tenemos aquí, porque si no, no se me verían, ¿vale? Como veis, tengo el párpado móvil bastante pequeñito. Y es un truquito, lo falseo un poquito para que se vea un poco más de párpado móvil, ¿vale? Así que, bueno, para seguir, voy a utilizar la sombrita Like a Virgin de la misma paleta. Es este topo de aquí, con un pincel para difuminar. Y lo que voy a hacer es difuminar todo hacia arriba, el corte del negro, hacia más o menos, bueno, hasta por aquí, ¿vale? Lo vamos a tirar hacia arriba, pasando por encima de la cuenca, difuminando todo. Si hace falta cogemos más, porque no queremos que se quede todo negro, queremos que se note el grisáceo topo de la sombrita Like a Virgin. Así que si nos hace falta vamos cogiendo más y seguimos difuminando todo esto. Una vez lo tenemos todo difuminado, luego volveremos a difuminar un poquito más. Pero yo me voy a aplicar ya la sombrita que voy a utilizar para iluminar el arco de la ceja. Y la que voy a utilizar es esta de aquí, es la Satin Sheet de la paleta I Love. Como ves, se ve bastante rosa, pero una vez aplicada se queda como un brillo tornasolado. Bueno, lo veis aquí, ¿vale? Lo voy a aplicar con el mismo pincel por el arco de la ceja. ¿Veis como ya no queda tan rosada como se ve aquí? ¿Vale? Vamos a difuminar bien para que se note lo menos posible el rosa, ¿veis? Y ahora voy a difuminar un poquito más lo que estábamos difuminando antes, la parte de la cuenca y un poco subido, ¿vale? Para que quede todo integrado, que no se vea corte ninguno entre la sombra clarita y la sombra más oscura. Hecho esto, voy a volver con la sombra Smolder, que es la negra mate, un poquito, y me la voy a aplicar por el párpado móvil. Solo para repasar que se vea bien el negro del párpado móvil. Difuminamos otra vez el corte. Y ahora voy a coger un pincel tipo boli. Voy a coger la sombra Push Up de Too Faced, que es esta de aquí. Con un pincel tipo boli me la voy a aplicar en la raíz de las pestañas inferiores. Bastante más abajo de donde solemos aplicarnos, no tan pegadito a la raíz de las pestañas. Luego cuando apliquemos el negro casi no se va a notar, por eso tenemos que bajarlo bastante. Ahora volvemos con la sombrita Smolder, que es la negra mate. Y vamos a difuminar la parte externa de las pestañas inferiores, juntándola al final con el difuminado que hemos hecho arriba. Hecho esto, voy a volver con la sombra Satin Sheets de la paleta, que es la rosita. Y es la que vamos a utilizar para iluminar también el lagrimal. ¿Vale? Como veis aquí, ahora ya se ve hasta más dorada, depende de cómo le dé, ¿vale? Así que con el mismo pincel que ya lo he limpiado, lo vamos a aplicar por aquí. Podemos entrar un poquito al negro porque luego vamos a aplicar otra sombrita, ¿vale?
aplicamos por toda esta zona de aquí. Volvemos con el pincel para difuminar. Voy a coger la sombra Push Up, que es la que hemos utilizado en la raíz de las pestañas inferiores, un poquito, y me la voy a aplicar en la base de las pestañas superiores, ¿vale? En la raíz, muy pegadito a la raíz, bueno, hasta la mitad del párpado móvil. Vamos a aplicarnos esta sombrita marrón con destellos dorados. Hecho esto, veis que le he dado toquecitos por encima del negro con la sombrita que tiene destellitos en dorado. Me voy a aplicar el lápiz negro en la línea de agua superior, la línea de agua inferior y un poquito por la raíz de las pestañas superiores. Así que lo aplicamos primero aquí, como siempre, ¿vale? Y ahora para finalizar con los ojos me voy a aplicar una máscara de pestañas. La que voy a utilizar es la Elastic de Bourjois, que es esta de aquí. Me la voy a aplicar en las pestañas superiores y en las pestañas inferiores. Bueno, después de la máscara de pestañas hemos terminado con los ojos. Se quedan así. Y ahora voy a quitar el zoom para que sigamos con el look. Y bueno, vamos a seguir con el look. En los labios llevo el Rebelde MAC, que es este tono de aquí. Veis que no es tan vino como se ve en la barra. Y me he perfilado con el Deep Purple de NYX. Y bueno, quiero que veáis que es el mismo tono. Así que yo creo que es una alternativa low cost, bastante low cost, de labial Rebelde MAC. Si no podéis acceder a este labial, pues podéis optar por este perfilador, rellenar todo el labio y va a quedar igual, ¿vale? Para prueba aquí tenéis. La línea finita es el perfilador Deep Purple de NYX y esta de aquí es de Rebelde MAC. ¿Vale? Me lo he perfilado con él y me he aplicado por encima Rebel, ¿vale? Y son el mismo tono. Así que ya os doy una alternativa low cost por si queréis, ¿vale? Me voy a aplicar primero el iluminador porque me gusta aplicar los iluminadores en crema antes y luego el colorete, porque me da la sensación de cuando aplico el iluminador en crema, después de aplicar el colorete, como que quito algo de aquí, un poquito, aunque sea, no queda tan bien como el colorete recién aplicado. Así que me voy a aplicar primero el iluminador y luego el colorete. El que voy a utilizar es el Cream Color Base en el tono Pearl de MAC. Sabéis que es en cremita. Y me lo voy a aplicar por donde siempre. Una vez me he aplicado el iluminador, me voy a aplicar el colorete. No me gusta ese pelito que se ve de aquí. Bueno, el colorete que voy a utilizar es el Madly de NARS, que es un tono muy natural y como ya llevo colores muy fuertes en los ojos y en los labios, he optado por este colorete. Así que me lo voy a aplicar con esta brochita de Sigma, donde siempre. Y bueno, después del colorete habríamos terminado con el look. Os voy a enseñar de cerca cómo queda todo, los ojos, la piel y los labios. Espero que os haya gustado, no es el típico smokey negro, le he puesto un poquito más de sellitos en marrones, en dorado. Lo he difuminado con un topo, así que creo que queda muy bien para otoño. Es una opción muy buena, podéis aplicaros un labial menos llamativo si no queréis llevar los labios así. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho esa combinación, me gusta llevar la combinación de los ojos marcados, los labios también en colores más fuertes, y este labial para mí va a ser seguramente el favorito de invierno, porque es un color que me recuerda la de estaciones de otoño e invierno. Así que nada, os he dado una opción a las que o no queréis compraros este labial porque a lo mejor no vais a dar tanto uso, o no podéis comprar un labial de MAC, o porque no tenéis tan, o porque no os da la gana, podéis comprar este, como os he comentado antes, el Deep Purple, que siempre me pedís clones y cosas así, así que ya os lo estoy dando hoy en este vídeo. Y nada más, que espero de verdad que os haya gustado este look, que bueno, también puede servir para Halloween. Si no queréis llevar un maquillaje muy pesado,
Podéis ir Halloween de vampira, por ejemplo, con este maquillaje también queda súper bien. Ya con la ropa y todo, ya veréis cómo queda genial, queda sexy. Me lo ha dicho mi novio. Y nada más, espero de verdad que os haya gustado. Ya nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todas. Chao. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bueno, el look de hoy es un look también para otoño, invierno. En colores, es un smokey, pero no solo en negro y marrones como siempre hacemos. Bueno, esto no quiere decir eso. ¡Tadán! Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bueno, el vídeo de hoy es un maquillaje también para otoño-invierno. Está hecho con los ojos demarcados, los labios también en tonos fuertes, pero no he utilizado... Tanta limpiño. Como no deja jalar.